¿Quién es Alan en Barbie y por qué solo hay uno? El que quiera metérsela tendrá que metérmela a mí primero. ¡Homosexuales! Alan fue lanzado por Mattel en 1964 como el mejor amigo de Ken y el novio de Mitch. Saben que hablo del marica, ¿no? Pero Alan no duró mucho, ya que fue descontinuado 2 años después, posiblemente por sus bajas ventas y también porque la gente empezó a concluir que hacía cositas sucias con Ken. ¿Qué? Debido a que en su caja decía la frase: toda la ropa de Ken le queda. Luego de un tiempo fue relanzado como el esposo de Mitch embarazada para que la gente lo viera como hétero, pero la estrategia no funcionó y poco a poco lo fueron sacando del mercado. Ahora nuevamente apareció en la película y solo hay uno debido a que nunca fue tan popular como los muñecos Ken. Y siempre fue tratado como un muñeco de segunda en esta extraña sociedad de muñecos. Coméntame debajo tu opinión, que la estaré leyendo. No olvides suscribirte al canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Sígueme a través de Instagram y mis redes sociales para estar mucho más conectados. Y nada más, nos vemos la próxima. Así que no me retas, no me retas.